Buenas tardes. Buenas tardes. Okay, pues vamos a comenzar. Ver esto. Entonces, hoy es 22. Febrero, y hoy vamos a trabajar en formas canónicas. De ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, bueno, lineales, de segundo orden. Ayer llegamos a la conclusión de que íbamos a tener tres tipos de ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden. El primer tipo eran ecuaciones diferenciales y, bueno, simplemente ecuaciones hiperbólicas. Que era cuando el discriminante P cuadrado menos AC es mayor que cero. ¿Sí? Y en este caso, la forma canónica, es decir, cuando nosotros apliquemos un cambio de variable en específico, que ya vamos a ver cómo obtenerlo, vamos a poder llegar a una forma canónica, o mejor dicho, a una forma de, como la siguiente, que le vamos a llamar forma canónica. Entonces, esa forma canónica va a ser B, o la segunda derivada de B con respecto a S y respecto a T, las parciales mixtas, más una función G, que va a depender de S, de T, de B sub S y de B sub T. Depende de todo lo, prácticamente de todas las variables. O funciones que no sean, o mejor dicho, que no tengan segunda derivada. ¿Okay? Bien, entonces, para llegar a esto, prácticamente lo que habría que hacer es hacer A y C iguales a cero en la forma canónica. También. Hacer A y C iguales a cero en la forma canónica, perdón, en la forma estándar del cambio de variable que hicimos ayer. Pues bueno, entonces, esta es la forma canónica. Para obtener el cambio de variable, necesitamos que A, que el A nos había quedado A por SX cuadrado. Más dos veces B. Por ese X, por ese Y. Y perdón, no sé si este es así. Y el último es más C por ese Y cuadrado. Vamos que este sea igual a cero. Y que este también. Y el B en teoría ocuparíamos hacerlo 1 o quizás no, porque el B podríamos solo mandarlo a dividir y ya nos quedaría de esta forma. Entonces, pero lo que sí se necesita es que A y C se hagan igual a 0. Entonces vamos a ver cómo poder resolver para obtener el cambio de variable que nos va a llevar a esta forma canónica. Entonces aquí necesitamos por lo menos que alguno entre A y C
sea distinto de cero para poder resolver de forma satisfactoria. Entonces, vamos a ver, vamos a tener aquí que supongamos que A es distinto de cero. Aunque en el caso de que sí fuese igual a cero, lo único que habría que hacer es exactamente el mismo procedimiento, pero considerando la C. Entonces, solo para fines de recordatorio, la ecuación original era A por UXX más 2B UXY más C UYY más D UX más E UY más FU igual a G. Entonces, para que recordemos quiénes son A, B y C, son los coeficientes de estas tres. Ok, entonces, y la idea es que como estas son cuadráticas, las podemos resolver. Entonces, nosotros tenemos que SX sería igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos AC entre A. Ya una vez simplificado, porque aquí este 2 aparecería una vez aquí, y aquí aparecería multiplicado por un 4, pero ese 4 se factoriza y en la raíz cuadrada sale el 2, y los 2 se cancelan con el 2 que iría acá abajo. Entonces ya está todo simplificado aquí. Entonces sería esto multiplicado por SY. Y lo mismo sucedería con el TX, porque realmente son los mismos coeficientes. Entonces, lo que nosotros queremos aquí, o lo que vamos a hacer para obtener soluciones diferentes, es decir, para que el S nos quede distinto de Y, es que vamos a tomar simplemente un signo diferente. La de S, por ejemplo, vamos a tomarlo con signo negativo y la T con signo positivo. Eso es solo para que no queden lo mismo, porque esto no deja de ser una ecuación diferencial parcial de primer orden. Entonces, la cuestión aquí está en que esto, para que nos queden soluciones diferentes, vamos a tener que simplemente a tomar un signo para cada uno. Entonces, en el de aquí arriba nos va a quedar, o vamos a tomar la parte negativa. Y en el de aquí abajo vamos a quedarnos solo con la parte positiva. Eso es una convención nada más para tener soluciones diferentes. No es otra cosa. Entonces, nos quedan las siguientes ecuaciones. Tenemos SX más, aunque okay, vamos a ver por qué. Creo que tengo los signos al revés porque este va a cambiar, sí. Estos signos los tengo al revés. En sí, no importa, pueden desarrollarse como sea, solo estoy cambiándolos para que quede de uniformidad con respecto al libro. Entonces, y el de arriba quedaría SX más B menos B, raíz de B cuadrado menos AC entre A. Todo esto multiplicado por SY igual a cero. Y TX más B más raíz de B cuadrado menos AC entre A por TY igual a cero.
Ok, y el punto es que ahorita deberíamos de nosotros resolver estas ecuaciones. Entonces, vamos a ver. Ahora, la cuestión es que para resolver esto nosotros podemos aplicar un procedimiento similar a lo que hicimos en el en para las ecuaciones de de orden 1. Exactamente, podemos repetir, ya les digo qué parte. Pero, bueno, básicamente lo que nosotros queremos es encontrar curvas características para resolver estas ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Y para ello podríamos hacer todo aquel desarrollo en el cual nosotros involucrábamos prácticamente replanteábamos el problema para que fuese de forma geométrica, introducíamos una curva en la que tomábamos y en función de X, y esa curva la llamamos curva característica. Entonces, podemos hacer algo parecido aquí. ¿Sí? Y nos va a quedar de la siguiente forma. Para la primera ecuación, nos quedaba como ecuación característica de y de x igual a, sería esto de aquí. Perdón, 4 no. Y solamente eso, porque el de y sobre x era b sobre a, ¿no? El b sobre a en ecuaciones diferenciales de orden 1, lineales. Entonces el b es todo esto. Y el A es 1, el coeficiente de SX. Entonces, esta es la ecuación característica. Que bueno, no le voy a poner ecuación característica aquí porque ya les voy a decir exactamente a qué le llamamos ecuación característica cuando son aquí en segundo orden. Entonces, esta sería la ecuación característica para esta ecuación, la primera de las ecuaciones. Entonces, nosotros en teoría podríamos resolverlo y llegar a una función de la siguiente forma. Al resolver, podemos expresar la solución en la forma una función que vamos a llamar f menos x, y igual a una constante c1. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer para nuestro cambio de variable es tomar a s como esta función de aquí. Luego tomamos, o luego tenemos, queremos decir, que s va a ser esa f menos de x, y. Similarmente, al resolver esta ecuación, que sería la otra ecuación característica correspondiente a la otra ecuación, podemos expresarla de la forma f más de x y y igual a una constante C2, y luego tenemos que t sería igual a f más de x, y
igual a, perdón, aquí ya estuvo, solamente esta. Y ahí tenemos nuestro cambio de variable. Esta S y esta T son las que nos proporcionan un cambio de variable con la co con el cual, con esto, la ecuación nos queda, la ecuación original. Nos queda el coeficiente B, que tenía cierta forma, que la vimos ayer, por BST, más la función G, que era la que reunía a todos, a que todo lo demás. Aquí okay, vamos a ver. Esta es G minúscula. La cuestión es que para obtener la G mayúscula, que era la que tenía todo lo demás, nosotros vamos a mandar a dividir esta B. Entonces, nos queda BST igual a esto. De esta G es simplemente la G entre B. Entonces, aquí está. Prácticamente. Ya tenemos cómo hacer el cambio de variable. Necesitamos resolver estas ecuaciones de aquí y al igualarlas a una constante, eso nos da el cambio de variable y luego pues nosotros nos va a quedar ya de esta forma. Y luego dependiendo de la forma de G mayúscula, vamos a poder resolver primero integrando respecto a una variable y luego integrando respecto a otra. Entonces, una mejor forma para recordar cuál es o cuál cómo hacer el cambio de variable surge del siguiente recurso. Entonces, a lo que sí vamos a llamar ecuaciones características o ecuación característica. Para una EDP de segundo orden lineal hiperbólica es esta. Resolvemos esto, resolvemos primero esta ecuación como una cuadrática y luego nos resultan dos ecuaciones diferenciales de la solución. Entonces, por esto a esta se le conoce como ecuación característica, porque al resolver primero la cuadrática, después nos resultan las dos ecuaciones de donde surgen las curvas características. Así que esto lo resume todo, pero bastante cuidado con los coeficientes, porque si revisamos aquí arriba, en la ecuación original, los coeficientes son A para UXX, 2B para UXY y C para UYY. Y lo mismo sucede aquí. El término que tiene la parte cuadrática es el A. Luego el término que tiene la derivada, pero solo elevado a la 1, es 2B, pero negativo. Entonces aquí atención con este negativo, porque este negativo no está en la ecuación original, pero sí va en la ecuación característica. Ahora, todo esto fue desarrollado de tal forma que el A fuese distinto de cero. ¿Qué pasaría si el A fuese igual a cero? Entonces tocaría desarrollarlo con C. ¿Y cuáles son los cambios si uno lo desarrolla con C? Pues que básicamente vamos a considerar como que las variables están invertidas, por lo tanto, aquí vamos a resolver para SY en términos de SX. Y lo que nos quedaría es esto mismo, solo que con C aquí abajo, quedaría SY igual a todo esto, pero cambiando aquí por C, SX aquí. Y aquí TY igual a esto mismo, pero cambiando esto por C, TX. Y eso se seguiría de la misma forma, haciendo el intercambio entre X y Y y de A por C. Y la cuestión está en que si intercambiamos X con Y aquí, entonces me va a quedar dx de y. Y acá abajo una c. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría al final de cuentas? Que tendríamos nosotros una dx de y empezaría desde la derecha, desde c. Entonces, para que quede aquí,
si a es distinto de 0, esto. Y si a es igual a 0, pero c es distinto de 0, entonces quedaría a menos 2b de x de y más c por dx de y al cuadrado igual a 0. Obviamente aquí el a es 0, así que este se va a ir, pero es como cómo nos va a quedar. Ahora, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que a fuese igual a c y fuesen ambos iguales a 0? En este caso, simplemente no hay que hacer nada porque ya está. Si no hay término de uxx, no hay término de uyy, no hay necesidad de hacer ningún cambio de variable. La ecuación ya está en forma canónica. Entonces ahí están todos los casos. Ok, entonces ahora vamos a aplicarlo y vamos a resolver nuestra primera ecuación diferencial de lineal de segundo orden. Y no es cualquier ecuación, de hecho, la que vamos a resolver. Entonces, vamos a, o el ejemplo sería, resolver la ecuación de la onda. O sea, uyy o tt menos c sub 0 cuadrado uxx igual a 0. Ok, entonces vamos a ver cómo resolvemos la ecuación de la onda. Aquí, esta es una solución en forma general. No hay condiciones iniciales ni de frontera que nos simplifiquen la solución. O que nos particularice la solución, mejor dicho. Así que vamos a tener una solución en forma general. Con funciones arbitrarias, claro. Entonces, primero, tenemos esta ecuación aquí. Vamos a caracterizarla, es decir, vamos a saber, vamos a tener que definir a cuál categoría pertenece, si hiperbólica, parabólica o elíptica. Claramente aquí va a ser hiperbólica, de hecho eso ya lo hicimos el día de ayer. Entonces aquí en este ejemplo no lo voy a hacer, pero en la práctica, en los ejercicios sí debe de hacerse. Sabemos que la ecuación es hiperbólica. Entonces planteamos la ecuación característica. Sería menos c sub 0 cuadrado de y de x al cuadrado menos 2 veces 0 por dy de x más 1 igual a 0. Entonces aquí resolvemos, nos queda que dx dy es igual a 0 más menos raíz de 0 cuadrado menos a por c menos c sub 0 cuadrado por 1 entre a c sub 0 cuadrado. Y pues podemos estar de acuerdo que con las pocas simplificaciones que hay que hacer, esto nos quedaría más menos 1 sobre c sub 0. Así. Y perdón, aquí es de y de x. Entonces resulta que aquí se pueden resolver las dos ecuaciones de un solo, ¿verdad? Porque esto es una constante. Entonces nos queda que c sub 0 de y es igual a más o menos de x, entonces queda c sub 0 y igual a más menos x más c. Entonces esto podemos dejarlo expresado como c sub 0 y menos más x igual a c, o de forma más cómoda puedo multiplicar por menos más en ambos lados. Y pues esto nos quedaría que x
más menos C sub 0 y igual a una constante C. De aquí surgen los dos cambios de variable. S igual a X más C sub 0 y y T igual a X menos C sub 0 y. Aquí en este caso pude resolver las dos de un solo, pero si en algunos ejercicios o en algunas situaciones esto no es tan simple, entonces mejor resolverlas por separado. No hay problema en eso. Okay, entonces tenemos este cambio de variable. Entonces ahora el problema o la situación es que hay que hacer el cambio de variable. Entonces necesitamos, para la ecuación necesitamos UYY y UXX. Okay, entonces a darle. UX sería B respecto a S por S respecto a X más B respecto a T por T respecto a X. Ahora la cuestión es que S con respecto a X es 1 y T con respecto a X es 1. Entonces nos queda BS más BT. Ahora hagamos UXX. Esa sería la parcial con respecto a X de BS más la parcial con respecto a X de BT. Por cierto, aquí estoy diciendo implícito, pero voy a colocarlo, que B, BS y BT, los tres tienen el mismo diagrama de dependencia o este diagrama de árbol. Entonces, esto nos va a quedar BS, S por SX más BST por S, por TX. Esto que acabo de escribir es solamente esta primera derivada. Ahora colocamos la otra. Sería BTS por SX más BTT por TX. Aplicamos lo mismo de antes. S con respecto a X es 1. T con respecto a X es 1. S con respecto a X es 1. Y T con respecto a S es 1. Entonces UXX es BSS más dos veces BST más BTT. Ahí está. Ahora hacemos lo mismo con UY y UYY. Okay. UY es parecido. Nos queda BS por S respecto a Y más BT por T respecto a Y. La situación está en que S con respecto a Y es C sub 0 y T con respecto a Y es menos C sub 0. Entonces nos queda aquí C sub 0, factor común, de BS menos BT. Ok. Ahora hacemos UYY. Sería C sub 0, la constante sale, de la derivada con respecto a Y de BS menos la derivada con respecto a Y de BT. Y hacemos algo parecido a estos dos. Y nos queda C sub 0. Y luego sería BSS por S respecto a Y más BST por T respecto a Y. Más B, bueno, sería menos, ¿verdad? Que es este menos de aquí. Entonces, menos BTS por S respecto a Y, más BTT por T respecto a Y. Aplicamos lo mismo de antes. S con respecto a Y es C sub 0. T con respecto a Y es menos C sub 0.
Por lo que UYY quedaría C sub 0 cuadrado, saldría un C sub 0 de factor común de todas estas sustituciones, y nos quedaría BSS. Y luego vamos a ver con los signos, aquí tenemos menos BST y aquí menos BST también. Entonces tenemos menos dos veces BST. Y tendríamos un, tengo menos aquí y el menos de este sería más BTT. Sustituimos estos dos en la ecuación y nos queda que UXX, no, perdón, UYY menos C sub 0 cuadrado UXX. Al hacer el cambio nos quedaría C sub 0 cuadrado por BSS menos 2 BST más BTT menos C sub 0 cuadrado. Y ahora copiamos arriba BSS más 2 BST más BTT igual a 0. Dividimos entre C sub 0 cuadrado para quitarnos esto y luego observamos que tengo yo BSS menos BSS. Y luego tengo BTT menos BTT. Y lo único que queda vivo es un menos 2 y otro menos 2 aquí. Nos queda menos 4 BST igual a 0. Dividimos entre 4, nos queda BST igual a 0. Y esto es algo que podemos resolver. Primero integrando con respecto a T, nos queda que BS sería una función f, bueno, f en, sí, puedo poner f de s. Bueno, que la integral de 0 es 0 más la constante. En el caso de integración parcial, la constante depende de la otra variable, que no es la integración. Como aquí integramos respecto a t, nos queda fs. Y luego, b de s, t, ya la función como tal, sería la integral de fs con respecto a S, más una constante, pero en este caso la constante sería otra función arbitraria que dependa de la otra variable. Okay. A esta F le voy a poner un gorrito porque la integral de una función arbitraria sigue siendo una función arbitraria que vamos a llamar F de S. Entonces la solución en términos de B, o mejor dicho, en términos de S y T, es F de S más G de T. Regresando el cambio de variable, nos queda que u de x, y es igual a f, pero de x más c sub 0 y más g de x menos c sub 0 y. Con F y G, funciones arbitrarias. Y esa es la solución de la ecuación de la onda. Sin restricciones. Y luego cuando estudiemos a detalle la ecuación de la onda, vamos a estudiar qué significado físico o qué interpretación física puede tener esta solución en diversas aplicaciones. Pero de momento, simplemente el resolver la ecuación nos queda esto. Entonces, como ven, adquirir una destreza de poder hacer rápido todos estos cambios de variable o aplicar los cambios de variable va a ser necesario porque necesitamos, perdón, necesitamos hacerlo para poder saber qué nos va a quedar. Porque nosotros sabíamos que íbamos a llegar a B sub 0, perdón, a B sub ST más otra cosa igual a 0. Pero no sabíamos que esa otra cosa que había que sumarse le iba a dar igual a 0 también. Entonces, por eso hay que desarrollar todo el cambio de variable porque necesitamos saber qué nos va a quedar.
Ahora, la cuestión es que si usted resuelve las ecuaciones características, hace toda esta sustitución y no llega a la forma canónica, entonces muy seguramente hay un problema o en la simplificación, es decir, en esta derivación de los de uxx y uyy o los que sea que haya, o puede que haya un problema en la solución o el planteamiento de la ecuación característica. En la experiencia que tengo, puedo decir que donde podría haber principal problema es en el planteamiento de la ecuación característica, es decir, olvidarse de este menos de aquí, y ponerlo como más. Eso puede ser un error típico. De ahí, en la solución de la ecuación usualmente no hay problema, pero también es un punto donde podría haber problemas. Y luego en aplicación de la regla de la cadena para varias variables, que es esta. De ahí, en la simplificación usualmente no hay problema aquí. Y luego, obviamente, si llegados a este punto, es como por decirlo así, la parte difícil, pero todavía hay que dar el paso final. Si usted no sabe dar el paso final, obviamente ahí hay un pequeño problema todavía. Entonces podría ubicar esos tres puntos. En el paso final, que es el menos probable, durante la aplicación de regla de la cadena, es la mayor afluencia de errores. Y el planteamiento de la ecuación característica es el segundo lugar donde a poner la atención. ¿Okay? Yo identificaría esas tres cosas para siempre tener pendiente cuando uno esté resolviendo este tipo de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, permítanme, quiero checar una cosa ahora. Un segundito. A ver, dice este que es cero. Ok. Es que podríamos empezar ya la forma canónica de una elíptica. Sin embargo, toma un poco de tiempo y posiblemente nos quedemos incompletos. Entonces, vamos a culminar aquí por hoy. Pero si quieren ir practicando esto, pueden resolver el problema 1 del capítulo 3 del libro de, ¿cómo se llama? El que no es el de Thinking You, sino el otro, el de Jenner. Con el que empezamos, que dijimos que era el principal, Jenner, Velocerova y Nepomniachtchi. Falta una H aquí. Okay. Entonces el problema 1 del capítulo 3 lo pueden ir tomando para forma de práctica y obviamente como ya podrían inferir, este ejercicio va a terminar quedando en la tarea del segundo parcial, así que si ya de por sí van practicando y haciendo la tarea, más que mejor. Entonces, por hoy creo que nos quedaríamos aquí. No sé si hay alguna pregunta.
No, licenciado, en mi parte no. Ok, perfecto. Entonces, seguiríamos trabajando. Ah, esa es otra cosa que les quería decir. Fíjense que mañana hay una reunión del Departamento de Matemática y Aplicada. Entonces, no vamos a poder tener clase. Entonces, voy a ver si desarrollo una de tres posibilidades. Una es que deje la clase pregrabada, así la de mañana, y así ustedes solo la ven. La otra es que le suba solamente la pizarra con un poco más de explicación. Ustedes ven que algunas veces yo les explico algo solo en palabras y no las escribo. Entonces dejaría una pizarra con la explicación en palabras, pero escrita. Y la tercera opción sería trabajar hasta el jueves. Solo que el jueves, no, el jueves sí vamos a tener clase. Sí. Es que aplico un examen, pero es hasta las 3, entonces sí hay chance. Entonces sí. Entonces voy a ver si decido cualquiera de las dos opciones que les dije o simplemente dejarlo para el jueves. Cualquier cosa yo le estaría comunicando mañana, pero lo que es seguro es que mañana no nos reunimos vía Zoom. ¿Okay? Entonces, listo. Tengan feliz tarde. En todo caso, seguimos trabajando el jueves. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Listo. Gracias.